Dice la escritura, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vistas a los ciegos. Y a poner en libertad a los oprimidos, y escuche, y a predicar, aleluya, el año agradable del Señor. Padre, hoy iniciamos una serie donde queremos la presencia de tu Espíritu Santo para que transforme y limpie nuestros corazones, que es nuestra mente, sane nuestro cuerpo y prepare nuestros espíritus para conectarse con el Espíritu Santo y entonces poder caminar en el Espíritu y ser guiados por Él, porque los tiempos son duros y difíciles de enfrentar, pero tomados de tu mano, Señor, agarrados de ti, bendito Jesús, cualquier tiempo será bueno, porque tu presencia estará con nosotros. Oramos por Guatemala, la ponemos en tus manos benditas, para que tú dirijas el destino de este país, Señor, y lo que cada uno de nosotros merecemos en esta nación. Guárdanos por amor de tu nombre. En Cristo Jesús te lo rogamos, amén y amén. Puede sentarse, salude a dos hermanos ahí, bienvenidos. Bienvenidos y especialmente bienvenidos a algunos de los que se convirtieron el domingo pasado. Están aquí, podrían levantar su mano, alguien que vino el domingo pasado. Allá, felicitaciones, que sigues buscando. Alguien más, no tenga temor. Muy bien, felicitaciones, Dios quiere hablarles. Y yo como pastor de esta iglesia les doy la bienvenida a esta su casa, donde Dios tiene planes para sus vidas. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo desde su niñez, porque cuando Él abre el libro de Lucas en el capítulo 4, específicamente versos 18 y 19 que acabamos de leer, Él está proclamando una profecía que fue dada por Isaías y la está reafirmando en su cumplimiento en esa fecha. Y quiero decirles, amada iglesia, que esa palabra que dio el Señor teniendo 12 años es la esperanza más grande para toda la humanidad que está atrapada en el pecado. Y usted y yo lo sabemos, lo que es estar atados, esclavizados, oprimidos en el pecado y escuche, a merced de nuestro enemigo, que cuando usted o yo caímos en drogas, alcoholismo, en prostitución, en hechicerías, en brujerías, y cuánta cosa mala y perversa hay en este ámbito espiritual de la maldad, hemos sido atrapados ahí. Y por eso decía el salmista David que nos habían metido en la red. Muchos de nosotros, y en mi caso personal, lloramos, pataleamos por querer salir de un pecado o muchos pecados, y nuestra triste realidad es no podíamos. Yo muchas veces me arrodillé ante mi madre, le dije, perdóneme, perdóneme, ya no lo vuelvo a hacer, y al ratito estaba en las mismas. Porque yo ignoraba, hermano, dos cosas.
La primera, que estaba atado por huestes espirituales, que no era fiesta, que no era placer, que no era sexo, que no eran cosas así. Estaba atado por huestes espirituales. Y la segunda cosa que ignoraba es que no conocía, hermanos amados, esta bendita palabra. Y por eso intentamos en muchas formas, yendo con brujos, hechiceros, yendo con consejeros, con psicólogos, psiquiatras y cuánta gente, hermano, y no podíamos porque estábamos atrapados. Pero en esta profecía de Lucas 4, hermano, la declaración fue firme de nuestro Señor Jesucristo, y se lo dijo a las potestades, se lo dijo al mismo Satanás, y le dijo: tus planes perversos, tus planes malos dejarán de ser, porque yo vine a libertar a los cautivos de corazón. Aleluya. Vine a liberar a los oprimidos, a los que han sido esclavizados en enfermedades. Vine a traer libertad, porque se viene a anunciar la bendición de este bendito evangelio, hermano, que tiene que meterse en nuestros huesos, en nuestras coyunturas, hasta los tuétanos, para que usted y yo no neguemos la palabra recibida que un día te libertó. Los primeros discípulos que él preparó fue para darles autoridad. ¿Está oyendo? Entonces, ¿qué nos dio a nosotros? Ah, no, usted no la tiene. Aquí va a ser. ¿Qué nos dio a nosotros, hermano? Ajá, eso le dio a los primeros discípulos. Autoridad. Aleluya. Para destruir potestades, principados, escorpiones, serpientes, brujos, hechiceros y toda obra perversa, en el nombre que es sobre todo nombre, en el cual se dobla rodilla en el cielo, en la tierra y hasta en el mismo infierno. Esa es la autoridad que usted tiene y es la autoridad que tengo yo. Por eso Lucas 4:18 nos enseña, en primer lugar, que Jesucristo entonces apareció para darnos completa libertad en forma integral: cuerpo, alma y espíritu. Eso lo dice la Biblia en primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo no solo estaba atado a enfermedades, estaba atado a drogas, alcohol. El cuerpo estaba atado a fornicación, a prostitución. Porque hoy también hay prostitutos. Porque el hombre que se echa con varias mujeres es prostituto, porque eso es lo que hace una prostituta. Y la Biblia dice: no contaminéis vuestros cuerpos, porque el que se une a una ramera, un espíritu es con ella. O sea que el cuerpo está atado. Este cuerpo, esta carnita, hermano, viera todo lo que pide. Es mañosa. Y luego el alma, todos los daños de la vida,
los golpes desde que nacimos. Nos vuelven egoístas, orgullosos, pretenciosos, avaros. Nos vuelven, hermano, personas que todo el tiempo estamos emocionalmente mal. Y entonces se ata el cuerpo y las emociones porque toman medicamentos para el cuerpo. Pero le voy a decir algo esta mañana. Si estás deprimido, no hay pastilla para depresión. Si estás triste, no te puedes decir, mira que hay una tu pastillita de gozo. ¿Sí? Aunque le pongan ahí, esta pastillita lo va a poner en gozo. Porque es que la gente se droga, hermano. ¿Está comprendiendo? No hay pastilla. Lo que hay es liberación. Hermano, Él vino para libertarnos. Y entonces cuando esos demonios salen, porque ahí es donde está cautivo el espíritu. Porque uno cree que es borracho, o es adúltero, o fornicario, o maldiciente, o cuantas cosas pueden haber. Ay, porque pobrecito, es que yo fui maltratado, es que yo fui violado, es que no. Abrieron puertas y entonces entraron demonios. Por eso ahora, como hijo de Dios, usted las tiene que atrancar bien, las tiene que cerrar bien. No las puede volver a abrir porque van a entrar los demonios y te van a consumir. Está dura la cosa, ¿va? Y apenas es la introducción del libro. Nos espera una buena jornada. Entonces, muchos de los problemas que atraviesa el hombre es porque antes usted y yo éramos ciegos espiritualmente hablando, y por eso éramos oprimidos en los pecados, y eso hacía que usted y yo tuviéramos bajo estima. Y por eso el propósito de Dios fue venir y limpiar nuestro corazón y libertarnos de esos vicios, de esas inmundicias, de esos malos hábitos, de esas costumbres negativas que estaban arraigadas en nuestra vida. Yo andaba con una persona que cuando comía ponía la escuadra en la mesa. Y solo oía un cohete allá atrás. ¿Está comprendiendo? En cambio uno, mire, hermano, vivimos aquí en la zona 18, si quiere uno se va a meter a campero, si quiere uno se va a pie para la malla, porque usted va ahí tranquilo, porque el Señor mandará a sus ángeles para que le guarden en el camino y nada le hará daño. Si usted está bien con Dios, nada ni nadie lo puede alcanzar. Escudo y adarga, es doble escudo, grande y pequeño, doble protección, el paracletos Cristo y el Espíritu Santo en los millares de ángeles. Y en tercer lugar, tenemos que comprender que Él vino para hacernos una limpieza total. Mis ojos que estaban llenos de adulterio y fornicación, ahora son santos, limpios y tiernos. Con mirada de paloma para mi amada. Y nadie más. Increíble que Juan Chacaley, aquel que andaba alborotando tantas patojas y destruyendo tantas patojas, ahora es un buen esposo, marido de una sola mujer. ¿Está comprendiendo? Tus ojos, tus oídos, hermano,
En mis tiempos, yo no sé qué oyen ahora, ¿va? Pero en mis tiempos, Black Sabbath. Hermano, ahora está peor porque ahora no brincan, sino que ahora le hacen aquí abajo, ya usted sabe, ¿verdad? El mentado perreo, cada vez el diablo se va degenerando más. Diablo chuco, astuto, pero con nosotros no puede, hermano, porque nuestros oídos han sido santificados. Y ahora oímos adoración, oímos alabanza. Espero. Nuestra boca, hermano, aunque usted no lo cree, pero yo de 100 palabras, una buena decía. Y las 99 no eran las ovejas, eran las más vulgares que yo tiraba. Y ahora qué lindo, hermano, usar la boca. No se preocupe, no tema. El Señor tu Dios está contigo. No, Él saldrá a tu descanso, Él saldrá en tu camino. Pastor, ¿qué hago? Ahí mi novio me está pidiendo que pida la virginidad. No, hija, eso es santo, eso es puro para Dios. Guárdate. Qué diferencia lo que sale ahora. Pero se recuerda que salía de nuestra boca, era terrible. La boca profana se santificó para alabar a Dios. Por eso, hermano, yo a mi esposa no le digo ni una palabra hiriente, ni golpeante, ni nada. Y ahí está ella sentada, ahí está mi hija a la par. Porque esta boca es para levantar, para alabar, para que si alguien esté fallando, demos ánimo. Esta boca es una boca, hermanos, de bendición. Pero luego, hermano, tocó nuestro corazón. Engañoso y perverso más que todas las cosas. Y entonces el hombre malo se hizo bueno. Y por eso la gente le decía a uno, cuando yo me convertí, me decían, ah, pues, si vos sos un sinvergüenza, ¿cómo andás la Biblia? No es, aparte de andar la Biblia, es que ahora andaba a Cristo en mi corazón. Así que los que vinieron hoy y se convirtieron el domingo, lo que tienen, y por eso vinieron, es a Cristo en su corazón. Y les digo desde aquí, que no los conozco, les digo, el Señor te transformará en el mejor hijo, en el mejor esposo, en la mejor esposa, en un hombre triunfador. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, veníamos fracasados. Ahora, ¿para qué nos libertó? Es una de las primeras preguntas que me hice yo cuando me convertía. ¿Para qué me libertó el Señor? Para ir a los cultos, a sentarme, a platicar, a comer chicle, a molestar. A ver si alguien dejaba una cartera olvidada y me la llevaba, porque hay quienes hasta las Biblias se roban. ¿Para qué me convertí? Y lo dice la Biblia, para alabanza de su nombre. Pero cuando iba aquel profeta, ese hombre, ¿qué tú ves ahí? Le dijo la esposa al marido, verdaderamente es un siervo de Dios. ¿Era qué? Alabanza
de su nombre. Por eso Juan 14, 12 dice: de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, dijo Jesús, oiga, él las hará también. Y nos reta, mire, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. O sea, yo me voy y los dejo a ellos haciendo lo que yo hacía, y es más, lo pueden hacer más grande lo que yo hice. Porque si al Señor lo seguían miles, hubieron evangelistas en la historia que llenaron estadios con millones. Mayores cosas haréis vosotros. Para que comprendamos esto. Así que, hermanos, líderes, supervisores, coordinadores que están aquí, lo que el Señor nos indica como sus discípulos es que el ministerio es oración, proclamar el reino, ir a libertar. Así como ahora yo soy libre, yo liberto a otros, para que los que están enfermos en los grupos en esta jornada vean la gloria de la sanidad de Él en sus cuerpos, sus almas cambiadas. Gente va a llegar a los grupos borracha, y ahí se les va a ir la borrachera, porque ha sucedido. Y vamos a ver la gloria de Dios, porque Él nos llamó para perdonarnos y restaurarnos, y ahora nosotros somos restauradores por medio del perdón que nos lleva al amor de Jesucristo. La primera parte de este mensaje lo titulé: la liberación es el cumplimiento de la profecía. Mateo 8, 16 dice: y cuando llegó la noche, le trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: y él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Y se estaba cumpliendo o no? Y mire, hermano, y uno cuando lee los evangelios, es glorioso ver cuánto demonio sale huyendo, cuánta persona sanó por medio de Jesucristo. Y luego lo recibió, y como lo recibió en su espíritu, y por eso lo tomó como niño. Por eso, hermano, a nuestros niños hay que instruirlos. ¿Sabe por qué tomamos la Santa Cena hoy antes? Y no porque lo fui a ver en El Salvador, porque ya no tomamos Santa Cena, ya estuve predicando. Porque cuando me vine a arrodillar, el Señor me dijo: antes que los niños salgan, da la Santa Cena para que ellos miren cómo se toma la cena del Señor. Y me recordé que mis hijas siempre me vieron tomar la cena del Señor desde que nacieron. Hasta me pedían: papá, dame un pedacito, y yo no le cortaba ahí. Porque nosotros tenemos que modelarles con el ejemplo. Ve cómo el Señor cambia las agendas. Es su espíritu enseñando. Entonces, el cumplimiento, hermano, es porque el remanente que Dios habló, que hay que preparar para estos tiempos, hermano, y ya lo hemos predicado desde el año pasado y este año, que las cosas que vienen son duras y tenemos que estar listos para hacer lo que hizo Jesús en medio de todos estos tiempos difíciles que vendrán. Y entonces la pregunta es: ¿y qué hizo Jesús? Número uno, predicar la palabra. Número dos, sanar enfermos. Y número tres, echar fuera demonios. Fuera de mi casa, fuera de mi cuadra, fuera de mi ciudad, fuera, fuera y fuera,
en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y los primeros discípulos siguieron su ejemplo. Hechos 8, 6 al 8 dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. ¿Y qué hacía Felipe? Lo subrayé yo ahí, líderes, lo subrayé. Oyendo y viendo las señales que él hacía. ¿Quién las hacía? No, Felipe. Ahora ya no era Jesús, ahora era Felipe. Porque de muchos, escuche la autoridad, de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Otro ejemplo, Pedro y Juan también liberaron en el nombre de Jesús en la puerta de la Hermosa. Hechos 3, 1 al 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar, ¿a dónde, disculpe? A la discoteca. Papá, llévame a la discoteca. Camorreada te voy a hacer. Al templo. Aquí está el poder, hermano. ¿Ya? Dice Pedro y Juan, fijando en él los ojos porque él les había rogado, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Dinero querían. Mas Pedro dijo, fue claro: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía? A Jesús en su corazón. Eso es lo más grande que usted le puede dar a su familia. Eso es lo más grande que usted le puede dar a los miembros que lleguen a su célula. Eso es lo más grande que le puede ir a dar a todos los que se convirtieron. Eso es lo más grande, hermano, que usted tiene que dar en este mundo. Lo que tengo te doy, a Jesús en mi corazón. Pero y si no lo tienes, ¿qué vas a dar? Levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando, y alababa a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba. ¿A qué? A pedir limosna a la puerta del templo de La Hermosa. ¿Y qué pasó? Y se llenaron, subrayé también, de asombro y espanto por lo que había sucedido. Ese es el evangelio. Lo hizo Jesús, lo hicieron sus discípulos, y hoy nos toca hacerlo a nosotros, porque es el mismo Cristo. Yo soy el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y cuando fue libre aquel, hermano, a los templos de aquel entonces la gente entraba toda ceremoniosa. ¿Se recuerdan las hermanas cuando iban a la otra iglesia? Que eso así, como una tumba. ¿Se recuerda? Y no me estoy burlando. Iban con tacones, entraban así. Porque si le daban clach, 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 y pues se les quedaba todo bien. Ahí era peor, porque había legalismo, había tradición, había religión. Lo que no había era Espíritu Santo. Pero el que fue libre, hermano, entró. ¡Aleluya! Hay un Cristo que vive, hay un Cristo glorioso que me sanó.
todavía aquí. Usted entra así. Dice: entraré por tus puertas con acción de gracias, por tus atrios con alabanza. Y entramos todos empurrados, ¿no? Ni buenos días, ni a su pastor salud. Yo me los tengo controlados. ¿Y tú quién te crees? Hermanito amado, ya quítate esas malas mañas, hombre. Entra con libertad, alabando, arrodillarte. Están aquí cantando adoración y tú querés danzar. Una de adoración ahí, por favor, a viva voz, ustedes dos, Mercy y la niña, pónganse de acuerdo, una de adoración. Una adoración, no, pero ahí la queremos oír. Ahí, una adoración. ¿Está? Están adorando y usted quiere danzar, ¡dance! Están en júbilo, dándole duro. Se arrodilla usted, porque es como el Espíritu lo guía. Porque si yo me muevo de acuerdo a las emociones de los que cantan aquí, estoy frío. Y no estoy juzgándolos. O si usted se mueve, pues va a ser más duro. De acuerdo a las emociones de lo que predica aquí hoy, usted está frío. Nosotros debemos de ser guiados por el Espíritu Santo en la iglesia, en la calle, en la casa, a donde vaya. Y el apóstol Pablo no estuvo con Jesús, pero siguió el mismo ministerio, porque dice en Hechos 16:16, y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Oiga, esto es interesante. La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y esa bruja, hermano, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: mire que el diablo es mentiroso. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¿Y qué dice? Y salió. ¿Cuándo? Dijéramos aquí en Guatemala, al chilazo. Hoy día, hermano, yo puedo testificar de la gloria de la liberación del Señor. Y muchos pastores y líderes por todo el mundo saben que la liberación sigue vigente, porque es una profecía que termina su vigencia hasta que nos vayamos con Él. Dele un aplauso al Señor. Segunda parte, ¿por qué todos necesitamos liberación? ¿Está oyendo? Todos. El que crea que no tiene que liberarse está peor que otros. ¿Por qué todos necesitamos? Porque lo dice 1 Tesalonicenses 5:23, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Hermanos, no hemos llegado a esa plenitud, para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Esa palabra irreprensible es sin mancha, para que cuando venga la venida del Señor Jesucristo seamos llevados con Él. La Biblia es clara en que usted, siendo hijo de Dios,
no solo cuando se convirtió, porque ese va a ser el tema del otro domingo, pero quiero hablarles un poquito, que usted, siendo hijo de Dios, necesita seguir los procesos. Yo le decía a uno de mis maestros, ya viejitos, dichoso hermano que usted ya no lucha con el pecado. ¡Ja! ¿Eso cree usted? Esta carne es brincona, hermano Freimer. Nunca piense eso. Y mientras más viejo se está poniendo uno, se pone peor, me dijo. Puchica, dije, ¿qué me harías dicho? Entonces yo me he venido liberando, hermano, ahora que entré a la célebre edad, ya no de las 4 décadas, sino de las 6, chupándole rueba a la de los 70. Entonces entendí que me tengo que, ¿qué? Cuidar más esta carne, porque el que vea que esté firme, mire que no caiga, porque mira, hermano, las caídas son terribles, porque no solo te bota a Satanás, sino que también el Señor, hermano, lo permite. Entonces podemos abrir puertas al enemigo, iglesia, porque la concupiscencia, o sea, nuestra carnalidad, es una naturaleza que nosotros no hemos vencido. Y por eso dice en la primera parte del libro, cuando nos convertimos, oigan, los que se convirtieron, venimos atrapados en todo nuestro ser. Y entonces al recibir a Cristo comenzó nuestra liberación, hasta que nos vayamos con Él. Y entonces en la liberación, viendo lo que es el espíritu humano, algunos practicamos ocultismo, hechicería, idolatría, temor a los demonios, desviaciones sexuales, homosexualidad, transexualismo y las 123 modalidades de perversión sexual que hay ahora. Fíjense, hermano, qué terrible, ¿verdad? Aquí no hubiera alcanzado Pablo a escribir todas esas. Adulterio, fornicación, lascivia sexual, pornografía. Fíjate que ese libro lo escribí hace 20 años y hablé de la pornografía. Entonces, o si participamos en algún culto de adoración a Satanás, o perteneciste a una secta o pandilla o grupo nazi, subversivo, lo que sea, estabas bien atado con demonios. Contaminación del espíritu humano. En el cuerpo físico, si fuimos concebidos como consecuencia del pecado, fuimos concebidos en fornicación o adulterio. Eso ya afecta a una persona, porque no va a tener padre legítimo. Va a haber un trabe mental en el cuerpo, e incluso pueden haber en esas fornicaciones, adulterios, meterse el diablo y que nazca un niño enfermo. ¿Qué es la cita bíblica? Y Jesús sanó al ciego de nacimiento, y la pregunta fue: ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Quién cree usted? Porque la sífilis da ceguera. Y pues no es el tema, no me quiero meter por ahí. El otro día les enseño. O si te quisieron abortar. Por eso no hay que intentar abortar, porque a veces el niño no se viene. Pero le podemos crear una hidrocefalia, una microcefalia. Le podemos quitar un bracito y de todos modos nazca. O una espina bífida. Uno ve los enfermos, pero no sabe qué hicieron los papás. Por eso debemos de guardarnos de la fornicación. Problemas en el embarazo.
Mire, la mamá de Jabez sufrió, hermano. Y hay quienes, su madre murió en el embarazo. Y por eso los hermanos y el papá no quieren al que nació, porque mató a la mamá. ¿Y él qué culpa tenía si pesaba 11 libras? ¿Qué? ¿Tenía galán? Hubo negligencia médica, hubo negligencia familiar, pero al niño le echan la culpa. Yo he ministrado niños, ya no jóvenes así, y ahora son adultos, que fueron rechazados porque al nacer murió alguien. Y en el alma, hermano, ahí está lo peor, ¿verdad? Es lo más contaminado. Ahí está la lista en el libro. Tus padres se separaron. Por eso, hombres que están aquí, el matrimonio es para siempre, porque dañas a tus hijos. Fuiste un niño sufrido. Sí, yo eso le decía a mi esposa platicando en estos días. Yo sufrí mucho, mucho. Fui maltratado, fui huérfano, fui abusado y fui violado. Gracias a Dios, no por ningún hombre, sino violado en mis derechos como niño, porque me trataron como adulto siendo yo niño. Me pusieron a trabajar desde niño y el niño tiene que estar en la escuela. Si no es nada más de traer hijos a esta tierra, hermano. Y todo eso que hace cuando uno sufrió trae recuerdos dolorosos, y por lo tanto somos faltos de amor. Y yo lo miro, hermano, hay gente que no sabe dar la mano. Hola, hermano. Otros. Hola, hermano, hasta así le hacen a uno. Otros uno los quiere abrazar y así se hacen. Porque están oprimidos. No los critique, ámelos. De liberarlos tiene el Señor. Porque yo fui oprimido, hermano, y Dios me libertó. Yo no abrazaba, yo golpeaba. Y Él me cambió. Pero, hermanos, no se vale que usted esté mucho tiempo en la iglesia y siga todo enfermo de la mente, haciendo cosas que no son buenas, teniendo rencores, amarguras, complejos de inferioridad o superioridad. Ministre ese hombre, hable, abra su corazón para que Cristo lo libere, porque Él ya lo declaró. Y este es el año agradable del Señor, y esta mañana puede ser tu día. Si Dios te habló, tienes que pasar aquí para ser, ya en conclusión, para ser verdaderamente libres, sincero. Hay que confesar nuestros pecados con valentía. Yo estaba siendo perseguido por los demonios. Llegué esa mañana con mi pastor, el de Rosy. En estos días fue su cumpleaños. Le dije, hermano, ya no aguanto, me vienen siguiendo esos demonios, los miro, porque hay gente que mira demonios, como yo. ¿Qué hago, hermano? Porque hay un momento en que si no lo haces voluntariamente, el diablo es sirviente de Dios y te mandará emisarios para que obedezcas, y eso hizo conmigo. Y llegué temblando, asustado, y entonces yo creí que el pastor se iba a levantar, pues era grandote, me iba a proteger así. Diablos, se van. Sientes, hermano Freddy, abra su Biblia. Él era presbiteriano. Primera de Juan capítulo 1 verso 5 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Y ta, 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 ta. Y yo recibiendo eso como esponja.
Terminó de leer los cinco versos. Terminó en el verso 9. Y me dijo, ahí nos vemos, voy a ir a mi oficina, váyase al altar a orar. Y me vine al altar y me arrodillé. Lloré cuando me convertí y lloré ese día. Señor Jesús, y si usted quiere comenzar a pasar, perdóname, porque estoy lleno de adulterios y fornicaciones y mi mente está enferma. El altar está abierto esta mañana. Padre Santo, le dije, no me importa quién me está persiguiendo. Lo que yo quiero esta mañana es tu perdón. Lo que más anhelo es ser libre de esa vida mala, y así sea tu oración. Y los demonios que me perseguían comenzaron a temblar sin que nadie los reprendiera. ¿Estás oyendo, iglesia? Comenzaron a ser agitados y sacudidos. Oh, hermanos, aquí hay una presencia. Hay una presencia del Espíritu, porque es momento que te quebrantes. Porque al corazón contrito, dice el Señor esta mañana, no despreciarás, oh Dios. Y esta mañana volvemos a Él para que toda fornicación, adulterio, pornografía y cualquier tipo de pecado, hermano amado, que se esté moviendo en este lugar, si estás robando, si estás engañando, si tienes mal carácter, si sigues diciendo palabras profanas con tu boca, sea lo que sea, tienes resentimiento, eres orgulloso, estás enfermo, tengas lo que tengas en el cuerpo, en el alma y el espíritu, Él te ha invitado a que vengas al altar. Y dice, ahí usted orando, porque hay un propósito de Dios para que seamos libres. Isaías 53:4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Él está llevando tus enfermedades ahorita, pero también los dolores del alma. Ese trato que te hicieron, suéltalo, suéltalo en el nombre de Jesús. Que salga desde lo más profundo. Yo di un grito agonizante esa mañana y recuerdo cómo el dolor salió cuando dije, ay, sana mi alma. Porque había sido herido y abatido. Hermano, no hay nada allá afuera que te pueda ayudar. Ni los psiquiatras, ni los psicólogos, ni los médicos, ni los hechiceros, ni los brujos. Ni aún los pastores, profetas y apóstoles, sino dice su palabra en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, oiga, poderosas en Dios para destruir esas fortalezas de pecado que tenemos en la mente, y derribando esta mañana los argumentos que puedas tener. Todos pecan, dice uno. Entonces yo también peco.
Jesús me perdona, su sangre me es suficiente. Sabes, dice la escritura, esa es altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y esta mañana debemos de llevar cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo.